Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, indica que para este martes se presenta sistema de baja presión que están generando condiciones de lluvia y para el día miércoles se mantiene condiciones de posibilidades de precipitaciones sobre el territorio y que para la 1 de la tarde hasta la noche se mantienen condiciones de lluvia por este sistema de baja presión. Tenido comportamiento para este fin de semana, bastantes con lluvias en el territorio nacional. Actualmente lo que tenemos son sistemas de baja presión que están generando condiciones de lluvia sobre el territorio para este día martes. Para el día miércoles, pues mantenemos condiciones también de posibilidades de precipitaciones sobre el territorio, que para la 1 de la tarde de la noche, pues tenemos condiciones de lluvia en la mayoría del territorio que son normales para este día miércoles debido a estos sistemas de baja presiones. Para este día jueves, en horas de la madrugada despejada, pero en horas del transcurso del día, formaciones de inicios de la parte húmeda que está generando esta posible depresión tropical que se acerca. Tendremos lluvias bastante fuertes el día jueves. En horas de la tarde para las zonas del Pacífico tendremos bastantes intensidades de lluvia. En horas de la noche del jueves pues se va a ir despejando y posteriormente en horas de la madrugada del día viernes comenzaremos a tener el ingreso también de inicios de la depresión tropical o posible tormenta tropical. Esto es para el día viernes donde podemos notar que las secuencias de estas circulaciones van dentro del territorio durante el transcurso en horas de la mañana generando lluvia en las zonas de Bluefield, toda la costa del Caribe y ya para en horas de la tarde la mayoría del territorio tendremos lluvias con tormenta eléctrica principalmente en la zona de noroccidente y la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia y la zona del Golfo de Fonseca. Para el día sábado es aquí donde ya se viene acercando lo que sería la depresión tropical o la tormenta tropical que estaría generando las condiciones posibles de precipitaciones de la formación que viene acá en sentido contrario de la manecilla del reloj que no va a ser por este momento como un huracán, sino que va a entrar como una depresión tropical o como una tormenta tropical generando lluvia ya para el día sábado y para en horas de la noche en las zonas de Bilwi, Carawala, Bluefield, tendremos los efectos del ingreso de esta depresión tropical o tormenta tropical generando bastantes cantidades de lluvia principalmente en la zona de Laguna de Perla, Río Blanco, Triángulo Minero, La Libertad, Chontales, Bluefield. Y desplazándose hacia la zona de Chontales, hacia Managua, peligro Managua, que hay que tener mucho cuidado, Rivas, Masaya, Granada, lluvia fuerte con tormenta eléctrica para el domingo en horas de la tarde. Moreira hace un llamado a la población a tener mucha precaución de vida, principalmente desde este día miércoles. Para Noticias 12, Nora González.